¿Funciona la vacuna de Sinopharm y evita la muerte? Este último martes, el gobierno informó que tanto en Lima como en Callao se comenzará a colocar dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio de Sinopharm. Estas venían siendo aplicadas en otras regiones del país. Tras el anuncio, se reportó que personas que acudían a su cita para la primera dosis se regresaban a sus casas puesto que se negaban a colocar dosis de este laboratorio. Ellos aseguraban que esta vacuna no era efectiva. El doctor Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, manifestó que luego de hacerse un estudio en el personal sanitario, a quienes recibieron sus respectivas dosis el pasado mes de febrero, los resultados demostraron que la vacuna Sinopharm cumple con su trabajo. Así precisó que si en la segunda ola de coronavirus en el país hubo 100.000 fallecidos, si hubiesen estado vacunados se habrían evitado 94.000 muertes. Según el especialista, la mejor vacuna es la primera que llega a tu hombro. La que llega tarde tiene efecto cero. Respecto a lo acontecido el último martes, luego de que el congresista de Fuerza Popular y biólogo molecular Ernesto Bustamante emitiera un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuestionando el uso de la vacuna Sinopharm, en el cual se afirma que las dosis de este laboratorio no han demostrado ser efectivas para proteger contra la infección, Percy Maita Tristán señaló que esto es falso y si bien una persona vacunada se puede contagiar, lo importante es notar la reducción de la carga viral. Si esta información te ha sido útil, por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.